En el programa de hoy entrevistamos al profesor Mariano López, que nos va a hablar sobre la reflexología. Esta es una técnica que consiste en presionar puntos en la planta del pie para restablecer el equilibrio necesario para la salud del paciente. La reflexología no es una técnica de relajación, sino terapéutica. Se basa en la conexión de distintos órganos que se ven reflejados en la planta del pie y que se estimula mediante la presión. Esta práctica se realiza en muchas disciplinas orientales, no es exclusiva de China, pero la que nos va a explicar Mariano hoy es especializada de ese origen. La medicina tradicional china usa diferentes formas de práctica que se complementan para obtener los resultados esperados. El desarrollo de esta técnica tiene miles de años de antigüedad y miles de formas distintas, pero todas tienen el mismo principio, el estímulo terapéutico de los distintos órganos. Pero esta no es la única característica de la reflexología. Esta práctica también sirve para el diagnóstico de patologías y se suele combinar con otras formas que tiene la medicina tradicional china. Así que los llevo enseguida con la entrevista. Estamos acá con Mariano. Hoy vamos a abordar el tema de la reflexología podal. Hemos hecho en el 2015 una entrevista sobre este tema, pero claro, pasa el tiempo, renueva el público y las cosas avanzan. Así que, ¿cómo estás, Mariano? Qué gusto. Hola, Ione. Qué gusto recibirte nuevamente. Así que, bueno, vamos a, ya como había dicho en la presentación, el público se renueva, nosotros seguimos estresados igual, así que, decime, contame qué es la reflexología. Reflexología es uno de los tratamientos, vamos a decirlo de esta manera, uno de los más pedidos, porque es como, es muy ameno, es muy lindo recibir un tratamiento de masaje en los pies, aunque muchos no lo aguantan al principio, por las cosquillas, porque es inusual, pero bueno, mucha gente lo prueba y como vos decís, el público se renueva y siempre andan preguntando y siempre andan pidiendo reflexología. ¿Es una técnica propia de la medicina tradicional china o es un nombre genérico y la medicina tradicional china tiene una versión particular? Sí, la medicina tradicional china en general es muy particular y el tratamiento podal está dentro. Lo que pasa es que pasó por muchos nombres. Ahora, bueno, no recuerdo todos los nombres en chino por los que pasó, pero pasó de distintas etapas en los 5.000 años de historia de medicina china. ¿Sí? El médico Huatou tenía una técnica podal que trabajaba solo el centro del pie, ¿sí? En el punto que sería punto de riñón. ¿Sí? En la zona de metatarso. Entonces era una zona que de mucho estímulo y que aparte servía para diagnóstico. Cada época, cada médico, cada momento de la historia china tuvo algo con el tema de lo que hoy denominamos reflexología. Pero esto en regla general fue transformándose al pasar el tiempo. Hoy lo conocemos como reflexología. Dentro de lo que sería la materia del tuina, ¿sí? El masaje chino, este masaje energético, como lo quieran llamar, el tema también de trabajo sobre las palmas de las manos, las líneas de meridianos en las manos y pies, era también muchas de las técnicas podales que se pueden ver en la reflexología. A veces mucha gente que, o terapeutas o gente que estudia, dice, ah, pero esto es igual que reflexología, no, pero esto qué, entonces empieza a hacerse como una gran confusión. Pero sí, hay una técnica después específica. Y el tratamiento, ¿cuánto tiempo es que se hace? Una sesión, digamos. Sí, básicamente siempre se está
haciendo un tratamiento mínimo de 40 minutos, pero hay veces que la gente no aguanta tanto. Uh-huh. ¿Sí? Muchos terapeutas lo usamos como final de sesión o a veces como principio de sesión. Un suponer con el doctor Tim Nguyen acá en el consultorio, muchas veces ha sucedido que antes de hacer acupuntura, el paciente viene muy eléctrico, muy, muy arriba, muy estresado y no está para el trabajo con aguja. ¿Qué le hacemos? Masaje y muchas veces reflexología para que la persona baje ese síntoma tan fuerte que tiene con mucho estrés. Siempre recordemos que el estrés es un conjunto de muchos síntomas, no es una sola cosa. Pero por ahí comió apurado, está con algún tema personal, está acelerado. Entonces no está bueno entrar en algo como la acupuntura en ese momento. Entonces vamos con otra técnica. Ese tipo de terapia, como vos bien decís, se confunde muchas veces con las prácticas relajantes de un spa de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, sin embargo, me imagino que tiene otras características. ¿Qué aportes concretos realiza sobre la persona más allá de la relajación? Es muy buena esa pregunta. Son muy buenas las tenemos, está bien. Tenemos que partir siempre de la base de lo que es un tratamiento y que es algo para relax, ¿no? O sea, como de spa. ¿Podemos hacer masaje para relajar? Sí. Eso, por ejemplo, el terapeuta de medicina china, y acá es donde empieza a jugar un poco el tema de dónde está la medicina y dónde está la terapia, o la terapia relajante o la terapia de tratamiento. ¿Por qué? Como te decía antes, si una persona viene a hacerse cierto tratamiento, pero no está como para recibir el tratamiento, tenemos que trabajar ese aspecto, la relajación. No vamos a entrar directo con un tratamiento puntual, porque quizás no lo aguante. ¿Sí? Este es un punto importante. Los que somos entendidos en todos estos temas, tenemos el timing de ello. ¿Sí? Entonces ahí es donde siempre decimos, ahí está la diferencia entre un terapeuta y una persona que hace un tratamiento en base a algo tan especial como la medicina china. Pero haciendo esta división, vos podés hacer el masaje para relax o para que la persona, como nosotros decimos en la jerga, baje. Claro, que entre en su estado de respiración normal, ¿sí? Que baje el pecho, que baje los hombros, que realmente se relaje. Y después por ahí sí, ahí podemos hacer algo más. Y ahí entraría la parte de tratamiento. Claro, ¿y cuáles son los principios de acción terapéutica de la reflexología podal? Exacto. Bueno, muy parecidos a lo de la acupuntura, sin llegar a poner agujas en el pie, que mucha gente a veces le escapa, ¿no? Bien, el tema de presionar, ¿sí? En lo que es la planta del pie, nosotros tenemos puntos reactivos, ¿sí? Dos cosas con esos puntos. Sirven tanto como tratamiento como para diagnóstico. ¿Sí? Yo he utilizado mucho tiempo, la reflexología como diagnóstico para acompañar otras partes del diagnóstico, como el pulso, ¿sí? Como mirar los ojos, la lengua. Hay veces que tenemos diferentes lecturas, el cuerpo nos habla todo el tiempo. Entonces, vamos a los pies. ¿Sí? Yo siempre digo que mi arma secreta es la reflexología, porque cuando no sé para dónde rajar, vamos a la reflexología. Y ahí la técnica es, no falla nunca. Se comprobaba hace muchos años que trabajando, no líneas de meridiano, el pie se puede dividir como en porciones, y esas son las porciones de nuestro cuerpo. Entonces, donde apretáramos, eso iba a ser directamente un reflejo, y de ahí la palabra reflexología, un reflejo. ¿Sí? Un reflejo a alguna parte del cuerpo. Cuando nosotros estimulamos el pie, podemos hacer, suponte, un masaje general. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando todo el cuerpo. ¿Sí? Es como si masajeáramos todo el cuerpo. Mucha gente a veces no aguanta el masaje o no se puede poner. Otra de las técnicas, otra de las cuestiones que tiene esta técnica y lo positivo es que suponte que viene una persona y no puede estar boca abajo en la camilla o ni siquiera la podemos acostar. Sí. Vamos a los pies. Ah, mire qué interesante. Uh-huh. ¿Y tiene alguna limitación en cuanto a las patologías que se puede aplicar? No tiene límites, porque si vamos a la comprensión de la medicina tradicional china, su teoría fundamental, al estar movilizando desde lo interno, estamos generando algo a lo externo. ¿Sí? Un suponer, una emoción. Nuestra teoría habla siempre de las emociones. Yo estoy muy enojado, o por lo que sea. ¿Sí? Nosotros decimos está muy hepático.
Bueno, no necesariamente, porque por ahí decimos eso, pero no necesariamente tenga que ser eso. Entonces, trabajamos con reflexología. Lo primero que va a suceder, sin entrar en detalle de si es un órgano u otro, se va, como decimos burdamente, se produce un equilibrio. Lo que vamos a decir ahora es que se equilibra toda la parte de funciones del organismo, ¿sí? Entonces, la relajación ya no es tan relajación así por una relajación de que me gusta y ay, me siento mejor. No, ya hay algo más específico. En funciones, el órgano también se distiende. Y ahí empiezan a pasar cosas, ¿sí? En el momento y a posterior. Uno siempre está con las comparaciones, ¿no? Porque, bueno, al conocer por ahí algo del otro lado, dice, parece o no parece. Los coreanos, por ejemplo, realizan acupuntura, que es la presión sobre las manos. ¿Es similar esto a la reflexología? Estamos hablando de tratamientos de estímulo. A ver, el concepto y digamos, el conjunto es muy amplio, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando una técnica como reflexología, pero eso proviene de un concepto mucho mayor, ¿sí? Volvemos al punto de reacción. Yo presiono un punto, no importa dónde lo presione, siempre está trabajando algo en el interno, ¿sí? En el órgano interno. Sí, sí, sí. Eso es parte fundamental de la teoría de medicina china. ¿Y se utilizan los mismos puntos que la acupuntura o son diferentes? En la planta del pie hay puntos específicos, hay todo un mapa, todo un mapeado que va a corresponder. No es tan difícil aprenderlo. Yo cuando enseño, ahora mismo empezamos un curso en marzo, lo primero que enseñamos es a encontrar en el pie, ¿sí? En el mapa del pie, dónde está cada parte. Y a veces hay que imaginárselo, porque el pie es prácticamente el cuerpo humano entero. O sea, en la parte de la zona de metatarso tenés la zona del pecho, por ejemplo. ¿Está? Entonces, presionando el centro, más arriba de lo que sería el punto, ahí sí hay un punto de acupuntura o punto de estímulo, que sería el del riñón, el número uno, el punto uno del canal, sí, de riñón, más arriba tenés la zona de pulmón para reflexología. Ahí siempre nosotros cuando enseñamos hacemos muchas conjeturas, porque si no, todo esto tiende a confundirse. ¿Es complementario entonces a la acupuntura? Todo es complementario. Todo. Nosotros cuando hablamos de medicina china no hablamos solo de acupuntura. Sí, sí, es verdad. Es completo. Aparte es la característica que uno habla sobre la medicina alópata. Como uno va al médico y te quiere tratar el dedo meñique y no todo el conjunto del cuerpo. Un ejemplo práctico. Nosotros acá en el instituto estamos enseñando qigong medicinal. No escapa la teoría del qigong medicinal de la teoría de reflexología o de la teoría de cualquier terapéutica oriental, de cualquier estilo, sea china, sea de donde sea. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el conjunto, ¿sí? El conjunto, la persona en todo su ser, ¿sí? Yo siempre le digo a los pacientes, porque dicen, ay, o al doctor, acá nos ha pasado muchas veces que escuchar, ay, me curó, no curamos nada, no hicimos nada. Fue tu cuerpo. Nosotros lo único que hicimos fue tocar los puntos, bajar las térmicas o subir las térmicas, a ver qué parte del circuito estaba mal. Saber simple. Qué tornillo apretar o qué es punto apretar no simple. Tiene precio. Es muy simple. Muchos alumnos vienen a veces a las clases y dicen, ah, pues yo leí tal libro, me leí los 400.000 puntos acá y con sus funciones. Bueno, pero tienen que aprender el diagnóstico. Para ver si realmente eso que dice el libro es cierto. Hay que experimentar. Acá doctor Chun, papá Chun, siempre nos dijo experimentar. Ting Wen siempre nos dijo experimentar. Todos los profesores de acá del instituto siempre decimos experimentar. No se queden con esto. Esto, como dice el doctor Chun, tiene que estar acá y acá. Bueno, y el doctor Chun tiene tanta razón que te voy a comprometer, porque me quedó con la curiosidad, que vos decís, hay pacientes que no lo aguantan. El mes que viene vamos a volver, pero ahí con mis piecitos de la práctica de su parque, que me está dando bastante trabajo, bueno. Y uno de los gimnasios, para que no solo tener esta sesión de reflexología, sino que vayas explicando la función de cada punto, ¿no? Bueno. Yo creo que sería interesante, como decís, no quedar solo con lo teórico, sino que también tratar de verlo en la práctica.
con el doctor Chung, Wen Chung, que tuvimos la, bueno, hace años que estamos, desde el año 2008, que nuestro primer programa fue con el doctor Chung. Desde entonces hemos estado en sus manos y te digo, por nuestro trabajo, que ustedes conocen, que es un poco más amplio que solo este programa, el tema del estrés es bastante marcado y pudimos comprobar que realmente es un equilibrio excepcional, tanto a nivel de las cuestiones de estrés como a nivel de las cuestiones musculares o que tenemos como profesores de un arte marciales que son tan comunes, ¿no? Ahora, ¿tiene alguna relación estos calzados o las plantillas que vende que se supone que estimulan estos puntos en el mismo momento en que se camina? ¿O es solo...? Eso lo tiene que decir el que lo usa. Yo no los uso. Pero no, viste que a veces te vienen y te dicen, bueno, usas determinada plantilla, tenés un constante. Antes te mencionaba el tema de Qigong. Sí. ¿Sí? Nosotros, cuando hacemos práctica de Qigong, por ejemplo, también estamos trabajando la planta de los pies. Uh-huh. ¿Sí? Directamente, porque estamos apoyados de una manera, digamos, especial, sí, para que trabaje el estímulo en el pie, que es muy importante, ¿sí? Todo, te vuelvo a repetir, todo en nuestra arte, porque es un arte en sí, refiere a lo que es el pie. Yo siempre digo que el primer tratamiento es el pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pasan muchas cosas. Primero, estamos todo el día sobre nuestros pies. Los pies no soportan. ¿Está? Y esos puntos reactivos, a veces con tantas tensiones, a veces, algo simple. ¿Cuánta gente hace esto con los pies? O lleva la tensión a los pies, que hace garras con los pies. De hecho, a veces sacan los zapatos, vamos al diagnóstico y vemos que están ahí las garras. ¿Sí? Y eso dice mucho. O sea, si nota el nivel de tensión de una persona cuando observa los pies. Claro, porque vos antes hablabas de los músculos y tendones. Sí, sí, bueno, sí. Justamente el pie es puro tendón, claro, sí, poco sí, músculo. Sí. Pero sí, es verdad que uno no le da esta importancia la comparación, ¿no? De que te soporta. Algo sencillo y que invito a la gente que lo haga. Lleguen a sus casas y háganse baños de pie. No porque el pie esté sucio, hoy se bañaron. No, baño de pie. Es un ejercicio. ¿Baño de pie con agua? Sí, con agua calentita, con lo que le guste. Ajá. Sí, sí, sí. Lleva un libro, lee. No celular, libro. Porque si no se van a contractar. O nada, o simplemente respiración. Sí. Eso también es un tratamiento. De hecho, en China, nosotros cuando hemos visto, en todos los centros de reflexología, siempre hay una persona que lava los pies. Sí, le ponen pétalos de rosa, una cosa hermosa. Y el tratamiento es muy completo. A veces, por una cuestión funcional de nuestro consultorio, sí, no hay tiempo para hacer todo. Bueno. Pero a veces sí lo hacemos, a veces sí lo tenemos que hacer porque tenemos que ver por una cuestión, digamos, de la parte dermatológica, de cómo está la piel, que eso también nos indica, tiene muchos indicadores para el tratamiento. Uh-huh. Tenemos que limpiar porque tenemos que ver si no está cortado, no está más allá de que pueda... que pueda ser, o sea, que esté sucio, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando en sí del estado funcional del pie. ¿Sí? Sí, es interesante y aparte es lo que vos decís, en no sé si solo las grandes metrópolis, pero hay una sociedad extremadamente estresada. Sí, totalmente. Y hay una sociedad que no se toma el tiempo para uno mismo, eso yo vengo repitiendo siempre en todas las actividades que hago, o sea, todo es importante, pero si nosotros no nos tomamos ese tiempito para el baño del pie de 5 minutos, 10 minutos y que te requiera para sentirse bien uno mismo, es muy, muy difícil, hay que encontrar ese equilibrio. Para el baño del pie, para respirar, nosotros siempre enseñamos primer ejercicio de Qigong, respirar al abdomen, al tantien, como decimos en Qigong, a la panza, más rápido para que entiendan las señoras y las personas que recién empiezan. Porque necesitamos relajar, necesitamos estar tranquilos, también necesitamos estar tranquilos para pensar. Okay. No se puede pensar con el torbellino en la cabeza, hay que atenuar, hay que bajar todo ese yang, toda esa energía que se junta, hay que bajar a la panza y liberarla. Siempre reflexología, yo dije que es un arma
muy, muy beneficiosa para lograr ese objetivo. ¿Sí? Toda la terapéutica que nosotros hacemos, siempre asociado con el Qigong, porque el arte de la respiración también está asociado con el terapeuta y el tratamiento. ¿Sí? Nosotros contemplamos, acá en el instituto, siempre trabajar todos los aspectos, no un solo aspecto, conocer cada aspecto al dedillo, o sea, bien, con buen conocimiento de cada parte, pero en un todo también, porque a veces no es solamente una sola cosa la que va a ayudar al paciente. Claro. Y en eso también el terapeuta tiene que saber, y acá vuelvo a repetir, tiene que saber para poder llegar al objetivo final positivo para la persona que se está tratando, más allá de la reflexología, ¿no? Eso es lo interesante de la medicina tradicional china, que es trabajar toda la persona, todo el estado, el físico, el mental, por decirlo de alguna manera. Para cerrar, voy a volver al tema del calzado, porque ahí me quedó una duda. ¿Cuál sería el calzado más recomendable para los tiempos que corren? Porque, bueno, las mujeres, como yo, por ejemplo, me gusta usar tacos, pese a mi altura, que me voy al 1,80 m más o menos, pero los uso bien. ¿Eso hace que después se necesite algo especial para que los pies se sientan más relajados? Yo lo tomo como natural, es parte de mí los tacos, así como entrenar descalza, así que no, claro. Paso de un extremo al otro. Pasas de un extremo al otro, bueno, habría que analizar eso, pero bueno. Esto estuvo muy mal, detrás de cámara están escuchando. No puedo dejar de estar en el papel de terapeuta. Esto está muy mal. Pero bueno, la realidad es que, sí, yo te tengo que decir, un calzado cómodo deberíamos usar todo el tiempo, que no apriete mucho, que sea liso. Sí, que no sean como esas zapatillas hermosas, re lindas, que tienen toda esa cosa, colchón de aire, no hace falta. Bueno, a las mujeres les gusta usar sus zapatones ahora. No, los míos son elegantes. No sé los tuyos, pero yo he visto acá. No, después sé que hay algunos que no están lindos. Está buena la pregunta porque tiene que ver con una cuestión también psicológica o de la personalidad de cada uno. Y eso también va a hacer que el terapeuta de nuestro estilo tengo una visión también de cómo está esa persona. Okay. ¿Sí? Hay muchas lecturas sobre el tema. Vamos a venir el mes que viene y vamos a meternos. Ojo que eso es todo un tema, ¿eh? Tenemos para todo un programa. Vamos a dejar que lo digas ahí mientras mostramos la sesión como corresponde. Así que, y vamos a hablar del tema de los extremos. Ojito, Mariano. Bueno. Así que muchísimas gracias por recibirme. La verdad es como siempre, uno queda con corto de tiempo, con ganas de seguir, pero bueno, daremos una continuidad, si Dios quiere, este año. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, muy bien, Morena. Me costó despegar de esto, pero si no, te traigo a vos acá con el doctor Mariano, que andas ahí con el profesor Mariano. Que quedas ahí toda tensa a la noche por la escuela. Así que vamos con vos para que cierres el programa. Que este programa está relacionado con el anterior. Es lo mismo, tenemos que encontrar el equilibrio de nuestra mente y el cuerpo. Como siempre, llevar una vida saludable, comer sano, hacer ejercicio, hacer yoga, venir a hacer Zipalki. Como en todos los programas, les pido que den like, que compartan, que se suscriban y que se fijen en la caja de la descripción que tienen nuestro Instagram, Asiate de Producción, el Instagram de Zipalki, Zipalki Mundial.
y nuestras redes sociales en general, que nos pueden encontrar ahí. Así que bueno, hasta el próximo programa de Así Lejano Oriente.